conocimiento del premier, fue y se sentó en la silla del agua. Eso está totalmente vedado. Nadie se puede sentar en la silla del agua común, porque es de la fuente de su sabiduría. Nadie se puede sentar en su trono. Y cuando sucedió eso fue como cuando, por ejemplo, tuvo que suceder lo que tuvo que suceder. Pizarro se le acerca a Atahualpa con la Biblia en la mano y le dice la palabra de Cristo. ¿No recuerdan ustedes que para eso Atahualpa le había regalado unas mascarillas, algunos aretes? Se había ofendido Pizarro porque él esperaba oro y le estaban regalando plumas. Claro, no entendía el significado de la mascarilla y el gran poder que tenía una mascarilla. Y estaba molesto, Pizarro. Oh, perdón, este Atahualpa, porque le había despreciado a Pizarro. Estas tonterías. La palabra de Cristo se la lleva a la oreja, no escucha nada y la tira al piso. No entendía lo que era una niña. Eso sucede, ¿sí? Cuando nosotros, por desconocimiento cultural, cometemos situaciones como esta, que no son dolosas, pero que lamentablemente pueden llegar a quebrar incluso las buenas relaciones armoniosas entre los pueblos. El premier se siente en la silla del aguacón. Eso es lo que sí. Hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a reunirse con los machiguengas, por ejemplo, o los curapacos, creo que con los curapacos en agua adelante, como José Luis, y reciben el voto de Masato de parte de Ovalleri, el jefe de la tribu, es porque los está casando en matrimonio con sus hijas, no hagan eso. Y ustedes pueden no pueden despreciar a la hija, no se pueden venir a Lima jalando a una niña. Entonces, mucho cuidado con esos desconocimientos culturales. Le sucedió a María Félix con Pedro Infante en esa famosa película. Pisó, le da el pañuelo, sí, se lo da el pañuelo, pero para que se limpie la sangre, porque quería ir, yo pensaba que se estaba comprometiendo el matrimonio. Y por eso muere. Bueno, entonces por eso es que necesitamos nosotros dos cosas ineludibles en este trabajo. Cada vez que vamos a tener contacto con otros pueblos, llamados pueblos originarios, pueblos no contactados, otros pueblos. Primero, requerir donde corresponda una pericia antropológica que ayude a dilucidar el tema. Vamos a repartir nosotros alimentos ya lo dije, el prol, ahora es Jariguara. Bueno, cuando el prol le llevó alimentos en 2009, sucedió lo que sucedió lo que Jariguara ahora está generando ahí en Ica. Empezaron a producirse algunas reacciones por casi hasta envenenamiento, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo toma esto la población? Nos quieren envenenar, no nos quieren matar, no quieren desaparecer, ¿no? Entonces, antes de tomar ese tipo de contacto, sería muy bueno siempre tener a nuestro antropólogo, ¿no?, para poder trabajar y saber. Es ese pueblo que vamos a convertir en objeto de nuestra atención, de nuestro programa social, de nuestro programa político, de lo que fuera. ¿Qué pueblo es ese? Ese es un pueblo machiguenga, ese es un pueblo ashánica, ese es un pueblo aguajú, ashuar, nahua. ¿Qué piensa? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que ir? ¿Qué se le tiene que decir? Y de esa manera tratar de empezar, pero respetando sus cosmovisiones y no tratando de imponer las nuestras. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos el de actuar con criterios de interculturalidad. Quizás deberíamos capacitar más a nuestros funcionarios en este sentido. Porque el Perú no solamente es un país multiétnico y pluricultural, como dice la Constitución. En realidad es un Estado plurinacional. Yo no sé si José Luis ha hablado de las familias etnolingüísticas aquí. Y gracias a ese descubrimiento de nuestro querido amigo antropólogo José Luis Cortázar, sabemos nosotros que ese mapa etnolingüístico nos permite identificar variaciones culturales en los pueblos del Perú. Miren ustedes, la lengua que hablaban los incas, más llamada quechua, no se debe llamar quechua sino runasimi, lengua del hombre, quechua se le llamó porque en la región quechua era donde se hablaba de ese lenguaje, no es la misma.
que se habla en Huancayo, que en Huancayo de Ica, que en Ayacucho, que en Cusco, y tampoco en Catamarca. Cuando en Huancayo se dice a la gente bienvenida en Quechua, se le dice Aine Jambranqui. Pero ese modo de hablar, si todos los aquí presentes supieran ese idioma, lo sentirían dos. Lo sentirían, no sé cómo decir, bienvenido, ¿qué vamos a hacer? Pero si ustedes van a Ayacucho, donde se habla el runasime Pojla, y donde el gesto de esa zona es como el gesto que acaricia, el gesto francés del Perú, si me permiten la analogía, el sonido es más fino, y en vez de decir Aine Jamuranti, se dice Aine Jamushaiti, que tiene un sonido más diáfano, más cariñoso, más integrador, más calor. Tendríamos que saber eso para poder entender esto, pero vean ustedes. Mujeres en Huancayo, Huambla, como los huancas invadieron la selva, por eso es que la selva se dice Huambrilla, de Huambla, de hecho. Pero en Ayacucho se dice Huarmi, y ese sonido es más agudo. Entonces, el lenguaje nos ayuda a conocer esa identidad cultural de los pueblos. Es el meritorio del trabajo que yo siempre voy a reconocer, no porque esté tan medido, sino aporte enorme, así sea, porque hoy en el Perú, ese mapa lingüístico, gracias a Dios por eso. Siguiente página. ¿Por qué es importante la pericia antropológica? Bueno, cuando nosotros fusionamos, como sucedió a la llegada de España aquí al Perú, América en realidad, y se impuso a la fuerza el mestizaje, no, perdón, la cultura hispana, produciéndose un mestizaje no solamente de orden biológico, sino también cultural, se generó una cultura que no es puramente andina y tampoco es puramente española, lo que nosotros denominamos el resultado del sincretismo. Por ejemplo, los españoles hicieron absolutamente hasta lo imposible, inclusive fusilando a la gente que seguía haciendo lo que ellos consideraban adoraciones a los cerros. Decían, ¿cómo se va a adorar a los cerros? Solamente se adora a Dios Todopoderoso. Que se mate a los indios que estén adorando a los cerros. Mataban, pero no podían quitar y extirpar esta costumbre de los indígenas. Entonces aquí aplicaron una sabia reflexión. Si no puedes vencerlos, únete. Así que entonces los españoles le pusieron una cruz al cerro. Todos los meses de mayo como este, en toda la sierra centro y sur del Perú, se celebra la famosa fiesta de las cruces de mayo. Que son fiestas muy tradicionales, muy, muy tradicionales. No hay cerro en Quechua, Huamani o Apu que tenga su cruz al cual se le genere una veneración. Eso no es andino propiamente, no es español, porque hay elementos. Y así como hay elementos de sincretismo cultural, también hay elementos de sincretismo jurídico entre lo uno y lo otro. Este nuevo fenómeno debe ser analizado, entendido y comprendido con criterios de interculturalidad. Terminamos esta exposición. Porque la nueva forma de democracia justamente está basada en el ámbito de la interculturalidad. Siguiente página. ¿Qué es la interculturalidad? Bueno, hay muchas formas de definir, yo no soy antropólogo, esa tarea se la dejaré a los antropólogos, pero lo que sí podríamos decir nosotros, que no es la interculturalidad, creo que ya nos ayuda más o menos a demarcar una frontera. Interculturalidad no es tolerancia de peligro. A veces se nos dice y se nos enseña, oye, debe ser tolerante. ¿Qué cosa es ser tolerante? Tolerante es alguien que acepta al otro a regañadientes. Es aquí ya no le queda otra alternativa porque civilizadamente tiene que aceptarlo. Como por ejemplo en el siguiente caso, aquí no nos ha pasado que un día en nuestra casa, tranquilos, de repente salimos y nos encontramos con una señora y otra señora, dos señores, una señora y otra señora. Buenos días,
tendremos que un minutito para conversar si digan, ¿tienes que una niña en casa? Sí, la delincuencia que me haga. ¿Qué debo hacer yo ante esas circunstancias? Como soy civilizado, no puedo tirar esa puerta, me queda esa alternativa, no puedo ganar ese de abajo porque yo no comparto su religión, no le fuera, ¡pum! Le dieron la puerta. Bueno, no puedo hacer eso. Es una alternativa, pero no es la más adecuada. Como soy civilizado, repito, entonces aplico mi tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Bueno, ¿qué voy a hacer? Dígame usted qué quiere. Y me como en 5 minutos. Escuchando algo que no quiero escuchar, atendiendo a alguien a quien no conozco y no quiero atender, pero como la civilidad me dice de que no tengo que ser grosero, tengo que tolerar. Eso es tolerancia. Eso es tolerancia. Eso no es interculturalidad. Tampoco es inclusión. Hoy día se habla de inclusión social, tal modo es. No sé, pero inclusión es, a ver, vamos a hablar en términos matemáticos. Diagrama de E, y dentro del diagrama de E está incluido el conjunto A. Pero el conjunto A no es un conjunto A en relación al diagrama de E, porque el conjunto A es un subconjunto del diagrama universal. Y siendo un subconjunto, en consecuencia es inferior al diagrama universal. Eso es inclusión. Te incluyo, ven para acá, ven para acá, va conmigo. Eso tampoco es interculturalidad. Menos subordinación y por supuesto tampoco nada de asociación. ¿Qué es entonces la interculturalidad? Si decimos que no es tolerancia, inclusión, subordinación, absorción, nosotros queremos que la interculturalidad es reconocer la igualdad humana y cultural de los hombres, pero sobre la base previa del reconocimiento de sus diferencias y la diversidad cultural. Señores, la igualdad, esa quimera, ese concepto de ideal, comienza sobre la base del reconocimiento de la desigualdad. Si nosotros tratamos por igual a todos, créanme que todos vamos a terminar hundidos y hundidos en un campo de anarquía total y absoluta. Porque, repito, ninguno de los aquí somos presentes, y menos toda la humanidad. Nadie es igual a nadie. Somos diferentes. Entonces, cuando sepamos reconocer esas diferencias y respetarlas, entonces es en ese momento donde habremos dado un paso gigantesco para el establecimiento de una sociedad equitativa, en los términos en los cuales hablábamos hace algunos minutos atrás. Pero por supuesto eso no significa decir, a ver, por ejemplo, este señor chileno que el otro día es diferente a nosotros, otra religión, y por eso va a pasársela matando niños aquí y ahí. No, porque esas diferencias tienen también un límite. Ese límite está marcado por el inicio del derecho de los. Siguiente página. El derecho se crea y se recrea. Terminamos ya. Por eso es que ese artículo 15 del Código Penal no nos va a ayudar muchísimo en solucionar nuestros problemas, porque cuando el artículo 15, denominado de error de comprensión culturalmente condicionado, dice que el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender, ¿cómo que sin poder comprender? O sea que el indígena es bruto. Y como lo aceptamos bruto de antemano, periodísticamente, entonces hay que perdonarle, porque no sabe, no comprende el carácter ilícito de su delito. Entonces, no. Ayúdame, yo como abogado, sí, efectivamente presento mi escrito, ¿no? Aplicación del artículo 15, pase a la vista fiscal, el fiscal verifica con la pericia antropológica, lo saco libre. Entonces, no tengo que decirle mucho, pero no colabora en esencia, porque estamos hablando del establecimiento de una sociedad intercultural. Y peor todavía cuando dice el carácter delictuoso es guapo o determinado, que de acuerdo a esta comprensión, eso es peor todavía, esto es una absorción total, eso tiene que estar absorbido por nuestra sociedad. La resolución de los conflictos sociales en materia ambiental, por ejemplo, tiene que ver mucho con esto. Porque a veces nosotros no comprendemos el carácter cultural de las consideraciones que se mueven dentro de todos esos movimientos que se están manifestando en determinados espacios de nuestro país. Obviamente que aquí hay influencias de naturaleza política material, totalmente claro. Pero eso hay que separarlo, diferenciarlo, eso tiene que tener su tratamiento político. Pero
de nuestra parte como funcionarios y servidores con miradas interculturales para poder pensar en que nuestro país, con esa riqueza y variedad, no solamente de climas, espacios territoriales, sino también de culturas integrantes en nuestro país, en nuestro territorio, pueda apuntar a una mejor convivencia